a todos, soy Bessy chicos y bienvenidos a un nuevo easter egg. Y este es un easter egg que me estáis pidiendo muchísimo. Se trata sobre el fantasma de Leonora Johnson. Y bueno, la verdad es que este tiene una historia bastante peculiar que también estoy investigando. Porque bueno, ya que había presentado un easter egg, pues me gusta contar las cosas más o menos bien o tener una idea de qué va todo esto. Bueno, resulta de que hay un hombre que se llama Jock Cranley, que era un político de un GTA y resulta que mató o este fantasma queda a entender que Jock Cranley mató a Leonora Johnson. Y de hecho, ahora cuando aparezca el fantasma, porque aparece a las 11, estamos ahora mismo a las 18, está a punto, bueno, queda un minutillo para que aparezca, de hecho voy a enseñar localización. Está aquí, me ha costado horrores encontrarlo porque me he tocado venir a posta a buscar el easter egg. O sea, este es el mapa principal. Tenemos que subir por aquí, por aquí, por aquí. Y de hecho aquí hay un caminito también muy chulo. Tenemos que avanzar por aquí. Si vamos dando, se va descubriendo solo el mapa. Y bueno, habría que llegar hasta esta zona de aquí. Ahora está el sitio este, que hay aquí como un... Esto es lo que me ha hecho a mí pillar más o menos la referencia, que hay como un caminito aquí. Y después hay que subir hasta el pico, pero quedarse aquí como a mitad. Creo que estoy aquí, no estoy seguro de la ocasión, porque va a ser la primera vez que la vea. Y de hecho, no quería venir aquí hasta que no tuviera lo que viene a ser el francotirador. Pero creo que con el teléfono móvil me va a servir ya para poder enseñar bien el fantasma. Que de hecho, lo gracioso es que pone ahí en el suelo Jock, con letras así ensangrentadas. Y bueno, la verdad es que está bastante bien porque este fantasma da a entender que el señor Jock fue quien la arrolló, ¿no? Por el precipicio, por el acantilado este o el barranco. Ya que hay, de hecho, periódicos y todo eso por internet y tal, que cuenta que caída de Leonora Johnson desaparecida o... ¿Cómo era? ¿Caída o ha sido empujada? No sé, como que no quedó del todo claro y claro, con este fantasma pues da a entender que todo ha quedado ya perfecto. Posiblemente quedan 30 segundos para que este pequeño fantasma aparezca. Y de paso, también, pues eso, que si nos acercamos desaparece y todo eso, no nos deja meternos en un zoom en él, simplemente está aquí como el solitario, ¿no? Como he caído por esa montaña hacia abajo. Bueno, si me he equivocado en algo, ¿va? De lo que he dicho, siempre pues tenemos vosotros que me digáis en los comentarios, ¿no ves? Pues la historia es así y así todos aprendemos un poco de lo que es esto. También te paso a mirar qué fondo tan bonito, que tenemos ahí el mar, ¿no? Que ahora me lanzaré, después del fantasma, pues me lanzaré al suelo. Y bueno, solo sale de 11 de 23 horas hasta las 12, cuando llega a las 12 el fantasma desaparece. Y solo tenemos como unos 60 segundos para verlo, que es lo que dura una hora en... El antifoto, 60 segundos que va, los segundos van al minuto. Me hace mucha gracia el móvil que tiene Michael, que tiene un móvil que pone Fruit en vez de un Mac, ¿no? O un iPhone, pues tiene el Fruit ese. Ahí estamos, queda 4 segundos para que aparezca. Tiene que aparecer aquí, si no me he equivocado. Vamos a ver un poco. Vamos, aparece. Aparece, baby. Vale, ahí está el fantasma, ¿lo veis? Está en aquella piedra de allí. Que de hecho, a ver si me puedo acercar un poquito más. Voy a ver hasta qué... Hasta qué zona más o menos veis acercarme para que no... Ahí empieza a desaparecer. Ya sabemos que si nos acercamos mucho el fantasma desaparece. Vale, coger el móvil, mira hacia allí, Michael. Hacia allí, ahí estamos. Mira, hasta ahí estaría el fantasma. Ahí no se va a poder hacer más zoom. Sé que con el francotirador se hace más zoom, pero bueno, se ve claramente que ahí está el señor fantasma. Voy a intentar acercarme un poquito más. Hasta el momento que más o menos no desaparezca. Ahí será un poco más, está ahí como diciendo señor Jock, vengo por ti. Ahí ya se empieza a desaparecer, pero bueno, vamos a ver si podemos hacerle un pequeño zoom más. A ver si se le ve un poquito más de cerca al fantasma, aunque sea así ya desvaneciéndose, creo que se le vea. Ahí está. Bueno, fijaos ahí que es lo que yo digo, está él como flotando ahí con la cara de muerte, es el mayor easter egg creepy que tiene Grand Theft Auto. Está ahí como diciendo, madre mía. Yo aún así intentaré hacerle un zoom al final, como siempre hago los easter eggs, para que veáis más o menos cómo es de... Así funden la cara. Voy a acercarme a la piedra para que veáis... Lo que tiene escrito, que se llama de Jock. Jock Cranley. Ahí está, fijaos. Aquí está el Foucault, pone Jock. Claro, al principio parecía que ponía Jack, pero no, realmente pone Jock. Ya os digo, está como ensangrentado. Además, como que busca venganza de este hombre. Vamos a acercarnos, vamos a alejarnos otra vez para ver si vuelve a aparecer. Porque es cuando nos alejamos, ella aparece. Ahí está. Aparece, señor fantasma. Que llevas un Foucault muy curioso. Ahí está, otra vez. Es que realmente tú estás jugando, yo os lo digo en serio, yo estoy jugando a GTA tranquilamente. Me vengo por aquí, por la montaña, y me veo aquello de allí, y yo puede ser que cague ladrillos esa noche, ¿eh? Además con el fondo bien bonito que tiene. Ahí, más o menos vamos a hacerle un último zoom ya, pues seguramente le quede poco tiempo de estar. Le quedan, de hecho, 7 segundos más o menos. Llevamos como... Ahí estamos. Como a desaparecer, a las 12 clavadas, el fantasma se desvanece, y hasta el día siguiente... No vuelvo a buscar venganza de este hombre. Ahí está. ¡Pum! Desapareció. Las 12 en punto.
Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este easter egg y si me he equivocado en algo, que por favor me corrijáis y digáis, pues no ves. O lo has dicho muy bien, ha estado todo claro, se trataba sobre Joe Crowley y la señora Leonora Johnson. Que podéis buscar incluso periódicos por internet y ahora ya para solidarizarme con esta mujer. Voy a tirarme yo también por el acantilado, este, por el principio. ¡Fucón! Oh, sí, sí, ahí con la cabeza doblada, ahora vámonos, ves, ahí cayendo a los ragdoll. Vámonos, santa vez. No me muero, en serio, sí, me está bajando la vida un cojón, Dubarrol. Ahí estamos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este easter egg, que me lo estáis pidiendo muchísimos. Ya os digo, yo me estaba esperando a tener el... Joder, pero este hombre, porque ya que estás, baja rápido. Me estaba esperando a tener el francotirador para que lo vierais más de cerca, pero bueno, como mucho me lo estáis pidiendo. No, pero con el móvil te vale. Pues eso, que espero que os haya gustado. Que sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo. Este hombre se queda aquí haciendo un poco el canelo. Pero levántate o algo, Michael. Un abrazo muy grande. Ya sabéis que dejar un like no cuesta nada y ayudáis muchísimo al canal. Y si queréis, pues es gratis suscribirse si os ha gustado, si queréis más. Grand Theft Auto, Funny Moments, Minecraft y todo lo demás. Así que nos vemos, un abrazo muy grande y hasta la siguiente, Michael Foucault.